En primer lugar, vamos a echar el huevo, porque es el primero, no sea que luego esté malo y tengamos que tirar todos los demás ingredientes. El huevo está bien. Y a continuación, vamos a echarle el azúcar. De azúcar, yo le echo más o menos, mirad, es un vaso de cuarto con una cucharita pequeña. Uno y dos, bien colmadas. Harina, de harina con la cucharadita esta pequeña. Vamos a echarle en el vasito, en el mismo vaso, así sin... Os lo digo así por si no tenéis peso. Mirad, esta es la cantidad que yo le voy a echar. Os lo digo en cucharadas. Bien colmadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esa que hace 6. Ya os digo, con una de estas de café. Ahora, de levadura. Vamos a echar más o menos, mirad, esta cantidad. Y ahora de aceite, voy a coger otra cuchara, de aceite, en el mismo vaso. Este ya os digo que está frito con la cáscara de un limón, quitando lo blanco. Os lo voy a decir también en cucharadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. 10 cucharadas. Nos falta la leche. La leche es como un tercio de la medida del vaso. También os lo voy a decir en cucharadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La misma cantidad que el aceite. Voy a batirlo bien. Mirad, así, si lo hacéis así ya en el microondas, se quedaría como un bizcocho, pues así, blanquito. Pero yo en esta ocasión le voy a echar un poquito de Colacao, porque para quien se lo va a comer le encanta el chocolate. Entonces, ya eso va en gusto, ¿eh? Yo voy a echarle una cucharada. Bien, bien colmadita.
Mira cómo ha quedado. Pues ya esto, vamos al microondas con ello. Lo introducimos en el microondas. Y ya el tiempo es según cada microondas. Yo en este lo voy a poner 3 minutos. Mirad, ya se va asomando por ahí. Esto es muy rápido. Y si os apetece un bizcochito, pues enseguida os podéis dar el gusto de hacerlo porque es súper rápido. ¡Buah! Mirad, ya lo he sacado. En mi microondas ha estado 4 minutos. Ya os digo que depende del microondas. Lo voy a desmontar. Mirad qué pinta tiene. No es como un bizcocho del horno, ¿sabes? Porque, claro, en el horno se hace más lentamente y aquí las formas son un poco como raras. Pero voy a abrirlo, a ver. Voy a abrirlo para que veáis por dentro cómo está. Está, no, ha quedado esponjoso, ¿eh? Pues nada, a ver si os gusta este vídeo, pues ya sabéis que me podéis encontrar en este canal y si os suscribís, pues veréis más recetitas. Hasta otra. Está bueno.